lista para todos los que están allá en casita y van a hacer conmigo la práctica de yoga. Los estoy viendo aquí. ¿Cómo están? Antes de que empezamos, me gustaría que fueran por unos cojines, si tienen dos cojines, si es necesario, bueno, los ocuparán, y una toalla hecha rollito. Por ejemplo, aquí yo tengo una toalla que la hice rollito para la práctica de hoy. Aquellos que lo necesitan lo podrán ocupar. Entonces, en lo que nos esperamos a que vayan conectándose más personas para que estén listos con su material. Pueden ser cojines, pueden ser dos toallas, lo que tengan en casa, lo que encuentren. También inviten a toda su familia que está ahí con ustedes. Es clase de yoga para todos, yoga para la familia, entonces invítenlos, compartan también este video para que más personas lo vean, que lleguemos a más personas. Deporte UNAM quiere llegar a todo México, que todos nos vean. Hola. Hola, Katy. Hola, Cari. Súper. ¿Me oyen bien? ¿Se escucha? ¿Se ve bien? ¿Se oye bien? Perfecto. Vale. Muchos corazoncitos, muchos deditos arriba. Ya sabes que siempre Deporte UNAM está tratando de llevar hasta tu hogar diferentes actividades, diferentes activaciones para todas las personas que les gustan cierto tipo de ejercicio o practicar cualquier tipo de ejercicio o de actividad. Tiene Deporte UNAM una gran variedad de actividades para ti. Entonces hay que estar al pendiente de todo lo que se vaya publicando en la página de Deporte UNAM. También otra información que les quiero compartir para que la sigan, justamente es que además de actividades físicas, Deporte UNAM está ahorita teniendo tópicos justamente de deporte relacionados con la contingencia. Entonces pueden buscar justo el cartelito, que es el que tengo yo aquí en la página de Facebook de Deporte UNAM, y se llama Deporte y Contingencia, tópicos del deporte universitario ante el virus que cambió al mundo. Entonces, bueno, a la sesión de hoy ya fue. Todas las sesiones son a las 10 de la mañana, pero el día de mañana tendrán el tópico de fortalezas psicológicas del deporte para todos los que estén interesados por Facebook Live. A las 10 de la mañana van a poder estar viendo esta plática y creo que nos puede ayudar a todos para pues, conocer un poco más en relación al deporte y a la psicología en el deporte, ¿no? Entonces les invito a que la vean y que también vean la programación del lunes y del martes, que también van a tener otros tópicos, entonces para que estén al pendiente y al pendiente de las redes sociales de Deporte UNAM, que siempre está buscando actividades para que ustedes puedan estar atentos y desarrollarlas en casa. Pues vamos a empezar entonces.
nuevamente estoy aquí con ustedes. Yo soy Solimar y el día de hoy vamos a hacer una práctica, o vamos a tener una práctica que va a estar enfocada a la, o al trabajo, la apertura de cadera. ¿Qué significa esto? Bueno, la cadera justamente es lo que nos permite movernos. Entonces, las piernas, obviamente, son lo que nos va a dar el movimiento, vamos a caminar de un lado a otro. Sin embargo, la cadera es lo que nos mantiene erguidos, lo que nos da la capacidad de movernos. Esto es fundamental para entender que si nosotros tenemos la rigidez, una rigidez importante en cadera, vamos a empezar a tener lesión, posiblemente en rodillas, posiblemente en la región, más que lesión, dolor en la región lumbar o en el tronco completo. Entonces es importante justamente que tengamos flexibilidad en lo que tiene que ver con cadera, ingles, muslos, para que entonces podamos tener mejor movilidad, ¿no? Que nuestro movimiento sea mucho más suave, mucho menos rígido, y también nos permite ir liberando tensiones y emociones negativas. Entonces, vamos a empezar con esta secuencia. Es una secuencia que no es tan intensa en ese sentido, pero es importante trabajarla con mucha conciencia porque la apertura de cadera pues tiende a ser dolorosa. Por eso justamente les pedí si tienen algunos cojines o alguna toalla que puedan hacer rollito para aquellas personas que no tienen la flexibilidad aún puedan utilizar esos materiales para que entonces vayan suavizando los movimientos, ¿ok? Y bueno, vamos a empezar con respiraciones. Recuerden que siempre es importante la respiración en la práctica de yoga para preparar al cuerpo. Entonces, si te sientas en postura cómoda y tus rodillas están muy elevadas, puedes utilizar un cojín que te permita, o una toalla que te permita relajar justamente tus rodillas, tus piernas sobre los cojines. Digo, si están muy muy arriba, a lo mejor será necesario que tengas dos cojines de cada lado. Bueno, esto depende de cada una de las personas. Si te sientes así más cómoda o cómodo, adóptalo así. En esta postura, que es la postura, lo que nosotros llamamos postura cómoda, vamos a hacer respiraciones. Recuerda que las respiraciones nos van a permitir llevar nuestra atención al cuerpo. En el yoga normalmente trabajamos con respiraciones, con respiración diafragmática de manera regular. Y bueno, hay muchas, muchas respiraciones que se utilizan para diferentes acciones en el cuerpo. Específicamente ahorita vamos a trabajar con respiración diafragmática. Entonces, en postura cómoda quiero que, independientemente si tienes apoyo en rodillas o no, tratas de mantener tu tronco erguido, lo más largo que puedas. Esto implica también la conciencia en nuestro abdomen, que nuestro abdomen esté fuerte. La idea del abdomen fuerte es, sí, tener la activación en el abdomen, pero también que el ombligo, es como si nuestro ombligo lo quisiéramos llevar o pegar hacia nuestra columna. Esto nos permite entonces alargar lo más que se pueda para que nuestros pulmones tengan más espacio a la hora de hacer una respiración diafragmática, ¿vale? Entonces, ponte en postura cómoda, como quieras tú adaptarla. Si no quieres estar en el piso, quieres o prefieres estar en una silla, puedes estar en una silla, pero con pies bien plantados en el piso. Entonces, puedes hacer tus ojos cerrados o tus ojos abiertos. Lo importante aquí es que vamos a tener una contracción en nuestro abdomen y vamos a hacer unas inhalaciones lo más profundas y controladas que podamos, sintiendo justamente la expansión pulmonar. Entonces,
inhalamos, haciendo esta expansión pulmonar, sintiendo cómo el abdomen nos permite expandir un poco más, y exhalamos sacando todo el aire. Voy a inspirar y voy a sentir cómo se expanden mis pulmones, una respiración larga, 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 larga. Y voy a volver a exhalar. Expiro sacando todo el aire. Voy a inhalar. Y voy a exhalar. Inhala. Y exhala. Inhala. Y exhala. Continúa tus respiraciones, de preferencia con tus ojos cerrados para que no te distraigan. Ahorita nada más es importante que me escuches, no vamos a hacer nada más que hacer respiración. Si no te sientes cómoda o cómodo con ojos cerrados, puedes mantener tus ojos abiertos. Inhalas. Y exhala, sacas todo el aire. Y no olvides mantener tu espalda recta, lo más recta, hombros hacia atrás posible. Esto permite que tu respiración sea justamente como más suelta, más suave, que no esté tan tensa. Recuerda también que la respiración nos va a permitir relajar nuestro cuerpo, relajar nuestra mente. Entonces, continúa con tus respiraciones. Mantente ahí, respira. Listo, estaba leyendo algunos comentarios. Hola a todos los nuevos que se están conectando. Continúa respirando, inhalas. Exhala. Inhala. Y exhala. Bien, si tienes los ojos cerrados, ve abriéndolos lentamente. Y poco a poco entonces vamos a empezar con la secuencia. Como les decía anteriormente, si no llegaste al principio, vamos a trabajar con apertura de cadera. Entonces, te vas a recostar. Recuerda que es importante siempre recostarnos como lo más suave posible. Entonces toma con tus piernas flexionadas, tómate tus piernas, va bajando. Si tienes algo que te pueda lastimar la cabeza o el cuello, aflójala o quítala. Flexiona tus piernas a lo ancho de la cadera, abres a lo ancho de la cadera. Tus pies como unos 30 centímetros de tus glúteos. Y relaja tus brazos. Entonces vamos a hacer movimientos pélvicos para empezar a relajar la parte de la cadera. Entonces, cuando inhalas, vas a llevar la punta de tu coxis al piso. Vas a hacer un espacio en tu espalda baja como muy evidente, ¿no? Incluso lo vas a sentir. Y al exhalar, vas a pegar, como les decía, el ombligo hacia la columna y la columna hacia el piso. Entonces, voy a inhalar haciendo el arco, llevando el coxis al piso. La punta del coxis quiere tocar el piso. Y al exhalar, vas a presionar el ombligo hacia el piso también. Inhalo, empujo.
exhalo, ombligo, columna al piso. Inhalo, punta del coxis hacia el piso. Exhalo. Y empujo. Entonces, esto es importante hacerlo para ir suavizando la cadera. Como les comentaba, la cadera retiene, o más bien la flexibilidad viene a partir de las sensaciones que dejamos fluir. Si esas sensaciones y esos sentimientos, emociones, se mantienen en el cuerpo, nuestra rigidez es evidente, nuestro cuerpo se rigidiza, sobre todo en regiones como cadera. Entonces es importante empezar a soltar. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Inhalas y exhalas. Inhalo, arqueo, exhalo, pego columna. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Última vez, inhalo y exhalo. Voy entonces ahora a llevar mis brazos en T, y las rodillas las voy a dejar caer hacia mi lado izquierdo. Cabeza mira hacia el lado derecho. Ahí quiero que sientas cómo se empieza a abrir cadera. Recuerda que es importante darle al cuerpo este tiempo para ir soltando, y que la exhalación es la clave para que el cuerpo suelte más. Inhalo, subo. Y exhalo, voy hacia el otro lado. Entonces dejo caer mis rodillas hacia el lado derecho. Mi cabeza mira hacia el lado izquierdo. Y siento esa apertura en cadera. Regresa al centro. Vas a llevar tus rodillas hacia el pecho, presionas con tus manos y vamos a hacer unos pequeños circulitos hacia un lado. Siente justo el masaje que estás dando en tu espalda baja. Todas aquellas personas que tienen dolor en espalda baja de manera regular, porque están sentados mucho tiempo trabajando, porque tienen malas posturas, porque están mucho tiempo de pie. Ese tipo de posturas les van a permitir relajar y liberar esa tensión. Vamos a girar hacia el otro lado. Y acuérdate que tu respiración todo el tiempo está presente y activa. Vas a dejar caer nuevamente tus pies al piso. Junta la planta de tus pies y las rodillas se abren. Quieres empujar lo más que puedas las rodillas al piso. Nuevamente, si estas rodillas no llegan sientes mucha rigidez en tus ingles, puedes colocar tus apoyos justamente abajo de tus piernas para que no sea una tensión demasiado fuerte en esa región. Poco a poco te vas a dar cuenta de que se va suavizando. ¿Quieres llevar o empujar tus muslos hacia el piso al mismo tiempo que tus rodillas bajan al piso? Y siente cómo se abre la cadera.
Ahí inhalas profundo y al exhalar permites que tus ingles se relajen. Es como si quisieras llevar las ingles alargadas en dirección hacia tus piernas y hacia el piso. Ve observando también tus sensaciones. Este tipo de posturas te permiten ser muy consciente de las sensaciones de tu cuerpo. Y posiblemente a lo largo de la práctica van a ir despertando emociones que no siempre son emociones tan agradables, porque el trabajo en cadera es fuerte y es con mucha tensión, se siente como dolor. Entonces, ahora vas a juntar tus rodillas y después las vas a abrir como si fueran unas mariposas. Esto nos va a permitir seguir soltando cadera. Entonces, siente justamente la rigidez, si tienes rigidez, o la soltura. Imagina que tus rodillas, que tus muslos, que tu cadera es como una gelatina, y lo que quieres hacer es como irla suavizando conforme a el calentamiento del músculo, ¿no? Entonces va suavizando, cierro, abro, cierro. Y todo el tiempo la respiración está presente. Última, regreso. Rodillas al pecho y pies hacia arriba. ¿Qué quiero hacer? Tomar con mis manos los pies y abrir, llevando las rodillas lo más que pueda hacia abajo. ¿Quieres igual tratar de pegar tu cadera al piso? Si por alguna razón no llegas a tus pies, bueno, puedes sostenerte de las piernas, de donde llegues, o si tienes algún cinturón a la mano, incluso la toalla que tienes, te la puedes poner para tratar de abrir un poco más. Y ahí quieres empujar todo el tiempo tu cadera hacia el piso, que no se despegue tu cadera de preferencia del piso. Y siente cómo estamos abriendo mucho más. Y lo que te comentaba, aquí empiezan a sentirse o a ser presentes las sensaciones. Estoy sintiendo la apertura de mi cadera. Y muchas veces no son sensaciones agradables, dependiendo de la rigidez que tengamos. Entonces, justo se trata de exhalar eso desagradable. Mientras más soltamos, mientras más liberamos, para nuestro cuerpo es más favorecedor, porque entonces soltamos toda la rigidez y se vuelve más flexible. Todos aquellos que tengan también lesiones, por ejemplo, de compresión de nervios, ¿no? Nervio ciático, todo eso, todos esos dolores, nos sirve esta secuencia. Bien, vamos a llevar ahora, bajamos las piernas, apoyamos en piso. Llevamos pierna derecha hacia arriba y como si estuviéramos haciendo un 4, vamos a posar nuestra pierna sobre el muslo izquierdo. El pie derecho está por fuera, está fuera de mi pierna. Ahí entonces voy a elevar pierna derecha,
De preferencia, elévala a 90 grados y con la pierna bien estirada. Las manos van a sostener mi pierna. Mano izquierda por fuera del muslo, mano derecha en el espacio que se hace entre la pierna derecha. Y mantén la pierna a 90 grados. Si tu rodilla se cierra, utiliza tu codo para abrir. Que el codo empuje tu rodilla derecha hacia afuera. Respira y siente cómo se abre la cadera. Aparentemente nuestras posturas son estáticas, la respiración nos permite que el cuerpo todo el tiempo esté en movimiento, todo el tiempo esté activo. Ve bajando y cambia. Me voy a girar para que veas justamente en otra perspectiva. Vas a llevar pierna izquierda ahora hacia arriba y vas a flexionar la pierna para llevar o hacer un 4 sobre tu muslo derecho. Vas a elevar pierna derecha, brazo derecho por fuera de la pierna derecha, brazo izquierdo en el espacio que hay entre tu pierna izquierda. Y mantén. Tu cadera presiona todo el tiempo el piso, la pierna empuja hacia arriba para mantenerla estirada. Y si tu rodilla se cierra mucho, utiliza tu codo para abrir. Respira y siente la apertura en tu cadera. Démosle la oportunidad justamente a los músculos de que se vayan soltando. Mientras más mantenemos la tensión, la activación en el músculo, más se suelta. Ok, ve bajando. Voy regresando para que me vean de lado. Entonces, se han dado cuenta, estamos abriendo justamente la cadera. Vamos ahora a hacer una torsión. Entonces, estira pierna derecha, perdón, pierna izquierda, y lleva la rodilla derecha hacia tu pecho. Ahí entonces con tu mano izquierda vas a girar tu cuerpo de tal manera que la rodilla derecha quiera acercarse lo más que puedas hacia el piso. El brazo derecho se alarga en cruz y tu mirada de preferencia hacia el lado derecho. Si esa torsión es muy fuerte o no llegas justamente con rodilla, puedes colocarte un apoyo abajo de la rodilla y respira. Con tu mano haz presión sobre tu rodilla para bajar un poco más.
voy regresando al centro, estiro pierna derecha y ahora voy con la izquierda. Entonces, jalo izquierda, con mano derecha voy a cruzar hacia mi lado derecho y el brazo izquierdo se alarga. Quiero que el hombro se pegue al piso y mi mirada hacia el lado izquierdo. Respira. Regreso lento. Voy a llevar mis piernas estiradas hacia arriba y abiertas. Me voy a voltear para que lo veas, pero tú puedes quedarte en esa dirección. Entonces, tengo mis piernas abiertas, brazos en cruz. Inhalo, voy a bajar pierna estirada, pierna derecha al piso. La izquierda se mantiene arriba. Al exhalar, alcanza bien estirada la izquierda a la derecha. Inhalo, subo. Subo ambas. Y al exhalar, bajo. Alcanzo. Inhalo, subo. Primero llega a derecha. Abro. Exhalo, bajo derecha. Izquierda alcanza. Inhalo. Subo en medio. Exhalo. Bajo. Arriba. Me quedo en medio. Alcanzo una pierna, después la otra. Arriba. En medio. Baja una pierna, alcanza la otra. Nuevamente arriba, subo, bajo una, alcanzo la otra. Una más, arriba, me quedo en medio, bajo, alcanzo, regreso. Bajo piernas. Te vas a impulsar al frente para sentarte. Vas a abrir tus piernas. Y ahí entonces vas a llevar tus manos al piso. Te recomiendo aquí que saques tus glúteos hacia afuera para que tu sacro se asiente bien. Para que tus isquiones, más bien, se asienten bien al piso. Entonces ahí vas a llevar tus manos al frente. Pecho adelante, que no se te hunda el pecho. Pecho al frente. Los pies mirando hacia arriba, dedos hacia arriba, talones empujan el piso, las piernas están bien estiradas, y conforme a mi flexibilidad puedo ir bajando. Lo importante aquí es la apertura y la extensión en la espalda, en las piernas. Puedo bajar brazos o antebrazos y mantenerme mirando al frente. Si mi flexibilidad lo permite, puedo tomarme de los pies y bajar.
Y nuevamente aquí, atención en tu respiración. Sensaciones poco agradables, seguramente. Trata de mantenerte lo más que puedas. Respira. La exhalación libera la tensión, libera esas emociones desagradables y permite que se conviertan simplemente en sensaciones. Respira. Lentamente regreso y con toda la amabilidad vamos a regresar nuestras piernas para que no nos lastime rodillas, lo tomamos por las cordas. Junta a la punta de tus pies, junta tus pies, tómate de la punta de los pies, voy al frente y hacia abajo. Con codos quiero presionar piernas. Nuevamente aquí, si están muy arriba tus rodillas, ponte justamente los apoyos para mantener ahí la suavidad. Y respira. Quiero mirar en un punto, mantener mi atención todo el tiempo en la respiración. La respiración es la que me va a dar esa fluidez, esa soltura. Voy lentamente regresando. En postura cómoda, voy a llevar pierna derecha, a ver si podemos hacerlo, arriba, sacando el pie. Que tu pierna izquierda esté como lo más alineado al tapete y la pierna derecha arriba con el pie libre. A ver si podemos hacer nuevamente la rigidez en la cadera, a veces no nos lo permite. Si es necesario, coloca algo abajo de tu rodilla, tus manos a los lados y lo que quiero hacer es presionar mi rodilla hacia el piso. Presiona. Siente la apertura en la cadera y observa tus sensaciones. Estamos flexibilizando cadera, estamos trabajando con la flexibilidad en nuestro cuerpo. Regresa y cambia. Vamos con el otro lado. Entonces, acomodo para que el pie izquierdo esté fuera y mi rodilla empuje todo el tiempo hacia abajo. Siente la apertura. Tus manos presionan al piso. Tu rodilla presiona el piso. Es como si estuvieran jalando tu rodilla hacia el piso. Respira, atención en la respiración todo el tiempo. Y si esta postura no te sale, no te desesperes. Obviamente
Tiene que ver con la flexibilidad, con la rigidez en cadera, pero bueno, repitiendo secuencias como esta, poco a poco vas a tener esta flexibilidad y lo importante es que lo intentes, lo importante es el proceso. Bien, vamos entonces a la siguiente postura, que es perro que mira hacia abajo. Lleva tus manos al piso, abiertas a lo ancho de tus hombros. Apoya la punta de tus pies. Voy a ir hacia atrás, llevando la cadera hacia arriba. ¿Quieres llevar el peso de tu cuerpo hacia tus pies? Y el abdomen hacia tus muslos. Ve hacia atrás. Presiona. Ya tenemos más trabajo en cadera ahorita, entonces esto nos va a permitir tener una postura de perro que mira hacia abajo más profunda. Respira. Acuérdate de la respiración diafragmática, control en el abdomen y expansión pulmonar. Vas a mirar al frente y vas a llevar la pierna derecha o el pie derecho entre las manos. Respira. La pierna izquierda, observa cómo no, la rodilla no está abajo de mi cadera, está más hacia atrás. La rodilla está alineada con el tobillo. Vas a subir, pecho hacia el frente, hombros hacia atrás. Puedes llevar brazos hacia arriba, si te es más fácil entrelazar pulgares. Y si esto es muy difícil porque el equilibrio no te da, puedes quedarte con manos en rodillas trabajando tu equilibrio. Si tienes dolor en rodilla porque tu tapete está muy delgadito, puedes colocarte algo abajo de la rodilla para que sea más fácil realizar la postura. La cadera quiere empujar hacia el frente, se relaja el muslo. Baja las manos al piso y vas a llevar ambas manos por dentro de tu pierna derecha. Puedes quedarte empujando el piso ahí. Puedes colocar antebrazos si la flexibilidad te lo permite. Descansa cabeza. Y nuevamente, observa las sensaciones, poco agradables. Con la exhalación suelta esas sensaciones poco agradables y permite que el cuerpo fluya. Lentamente regresa y vamos a ir
salir del otro lado. Entonces la pierna derecha va hacia atrás. Subimos a un perro que mira hacia abajo. Miro al frente con pierna izquierda. Adelante. Trata de llevar la pierna de atrás lo más larga que puedas. Acomoda tu pierna, tu rodilla, para que esté alineada con el tobillo. Descansa rodilla en piso. Si ya detectaste que necesitas apoyo en rodilla, coloca tu apoyo en la rodilla. Y ahí entonces eleva. Puedes elevarte apoyando de la rodilla. Puedes elevar apoyándote, bueno, brazos hacia arriba o con brazos cruzados. Es importante que tengas atención justamente en la integración de tu activación muscular para que mantengas tu equilibrio. Y aquí entonces quiero lanzar la cadera hacia el frente y abrir mi pecho. Observa, respira. Observa esas sensaciones negativas, esas sensaciones poco cómodas que hacen justamente que uno quiera salir corriendo de posturas como esta. Es ahí justo donde empieza el yoga, es ahí donde tú te das cuenta que algo está moviendo y que solamente nos hace falta dejar fluir, soltar. Bien, regresa tus manos al piso. Vas a llevar mano izquierda cerca de la mano derecha. Vas a bajar tus manos si es posible para que los antebrazos lleguen al piso. Descansa tu cabeza. Y respira. No sueltes tu respiración. Aquí en estas posturas es fundamental. Justamente para no abandonar la práctica, para mantenerte, para respirar de manera muy consciente y ser consciente de todas esas emociones. Bien, ya estamos por terminar la práctica, así que lleva pierna izquierda hacia atrás y sube a perro que mira hacia abajo. Voy a descansar rodillas en piso, junto los deditos de los pies. Cadera hacia atrás. Alargo brazos al frente, descanso cabeza. Miro adelante. Despegar los deditos gordos. Quiero llevar mi cadera al piso, flexionando brazos, flexionando piernas. Trata de llevar cadera al piso y si puedes estirar o casi estirar tus brazos sin despegar la cadera del piso, hazlo. Si es muy difícil, bueno, puedes estirar tus piernas, despegar un poco, pero lo importante aquí es que sientas la apertura en tu cadera. Se está abriendo muchísimo. Entonces, respira de aquí. Toda la respiración es por la nariz. Toda es por la nariz. No respires por la boca.
Para que tengas más control en tu respiración, vamos a hacerlo siempre por nariz. Mantén. Respira. Si sientes un calambrito, puedes bajar un poco, permitir que baje el calambre y después regresar a la postura. Respiraré. Bien, descansa abajo, baja tus piernas, regresa atrás, mira al frente. Vas a llevar la pierna derecha adelante. Y acomoda tu pierna. De tal manera que sientas la apertura. Aquí puedes tomar tu rollito de toalla o algún apoyo. Porque normalmente la cadera tiende a bajarse. Entonces estamos chuecos. No queremos que se nos caiga la cadera. Entonces, si no tienes la suficiente apertura todavía, puedes sostenerte la cadera con el rollito. Que el rollito te sostenga tu cadera. Y te mantienes arriba. Respira. Ten mucho cuidado con tus rodillas. Si tienes alguna lesión en rodilla y esta postura te lastima, te duele, en esta parte, trata de hacerlo menos profundo o utilizar un apoyo mucho más alto para que no sea tan intensa la postura. El pecho quiere lanzarse hacia el frente, hombros hacia atrás. Vamos a ir con la otra pierna. Entonces, quita tu apoyo. Regreso atrás. Y al frente, con pierna izquierda, quiero acercar mi cadera lo más que pueda al piso. Puedo colocar mi apoyo justamente abajo de la cadera y me mantengo arriba todo el tiempo. Quiero desde el abdomen crecer lo más que pueda hacia arriba. Apertura. Respira. Otra vez, sensaciones poco agradables. Entonces, relájate, respira. Sonríe si es necesario. Utiliza la herramienta que tienes más al alcance, que es sonreír. Eso te permite justo que el cuerpo se relaje. Eso, abre el pecho. Súper. Una inhalación nuevamente. Inhalo profundo. Exhalo, libero. Y voy bajando en la postura. Quita el apoyo. Sal de la postura. Te vas a recostar boca arriba. Vas a juntar la planta de tus pies. Vas a llevar las rodillas
hacia el piso. Observa si es necesario todavía que coloques tus apoyos abajo de tus rodillas. Y aquí sí, cierra tus ojos. Trata de disfrutar esa apertura que logramos con esta secuencia. Todo el tiempo estuvimos trabajando para que la cadera se soltara, se liberara. Bien, lo que resta del tiempo puedes quedarte en esta postura con piernas flexionadas o estirar piernas para que sea mucha más cómoda tu postura. Tú decides. Puedes estirar tus piernas, cerrar tus ojos y soltar, liberar tensión con tu exhalación. Y aprovecha este momento justo para observar cómo estás, cómo te sientes, qué tipo de emociones se despertaron, qué tipo de sensaciones tienes en el cuerpo. Si quieres, puedes comentar algo justo en los comentarios, yo me meto a revisarlos y puedo comentar o responder justamente tu comentario si tienes alguna duda en relación a esta secuencia. Poco a poco empieza a dar movimiento a tu cuerpo, abre tus ojos, mueve tus pies, mueve tus manos, mueve tus piernas. Puedes llevar tus rodillas hacia el pecho, hacer giros hacia un lado, giros hacia el otro, o balanceos hacia un lado y hacia atrás. Aquí es lo que tu cuerpo te vaya pidiendo. Solo él sabe qué necesitas. Escúchalo. Gírate hacia un costado. Y lentamente te vas a incorporar para sentarte. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que esta secuencia les haya ayudado a relajarse un poquito, les haya ayudado a centrar su mente, con su cuerpo, con su corazón, a liberar esas emociones, a flexibilizar un poco más su cuerpo, su columna. Entonces, bueno, yo los invito a que hagan las veces que sean necesarias esta rutina de actividad que, bueno, pueden estarla viendo aquí en
en el Facebook de Deporte UNAM. Y también que sigan las anteriores, porque en las anteriores hemos estado trabajando otro tipo de secuencia que trabajan otras cosas. Entonces, puedes hacerlo a las veces que sean necesarias, puedes revisarlas ahí y también practicar otro tipo de actividades que están todo el tiempo disponibles para ti, tanto en Deporte UNAM, en Facebook de Deporte UNAM, como en Deporte UNAM en YouTube. Entonces ahí puedes estar todo el tiempo siguiendo las actividades. Y pues muchas gracias por permitirme estar contigo el día de hoy en tu casa practicando yoga. Me da mucho gusto estar con ustedes y pues bueno, nos vemos la siguiente. Qué bueno que les gustó. Bye, nos vemos.